Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más, a otra cápsula más, estas cápsulas especiales que estamos haciendo en Creadores, gracias, bueno, por supuesto a Librería Cervantes, a Primeros Pasos Ediciones y a Sexta Visión, que hacen posible que podamos difundir desde aquí, de vivo y en directo, lo que es la Feria del Libro. La Feria del Libro que es navideña, digamos, y que está desde el 14 y va a estar hasta el 24 de diciembre para que usted esta Navidad regale libros. Estamos en Campos con Cuevas, en Rancagua, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que venga, aproveche, disfrute la gran cantidad de libros que hay en estos puestos, en cada uno de los puestos de acá, y también principalmente lo que está en el puesto de Primeros Pasos Ediciones, que son solamente autores locales, y que hoy día tenemos, en este año tenemos una gran novedad, que es esta super agenda antología 2016, donde hay 44 autores, casi todos locales, para que usted pueda organizar su día y mientras tanto leer la obra de los autores que participan en ella. Hoy día estoy con Hernán Morán, gran escritor local, gestor cultural. Vamos a hablar un poquito de su obra. Hernán, ¿qué tal? Hola, Pato, ¿cómo estás? Bien. Estuvimos también el año pasado, porque este año sacaste un nuevo libro también, ¿no? Así es. Hace un tiempo ya que nos sacabas libro y volviste a las canchas con este libro que yo no me podía ver, El Dialéctico Itinerario del Ser. Dialéctico Itinerario del Ser. Muy bien, es uno de los títulos que me complican a veces. Oye, Hernán, pero empecemos, ¿te parece? Por una reseña breve de tu trabajo y de ahí ya nos tiramos con este libro. Bueno, lo primero que edité fue un poquito antes del 2000 y fueron algunos pasquines a nivel de revista. Después comenzamos un trabajo ya con Cáncer, una serie llamada Juxtapoetización, que fue una trilogía. Después pasamos el año 2000 con un proyecto viandante donde yo ahí actué como editor, pero también hay una obra mía editada ahí también, que en poesía, el 2002. ¿Cómo se llama ese? El Mar en una Gota. El Mar en una Gota, el 2002. Luego el 2003, Primavera Ceronte, un libro de relatos, como una pequeña novela. Después el 2007, este libro de miedos urbanos. Sí, que lo tenemos 2000, aquí, vendió algunos ejemplares ayer. Sí, 2008 en la colección de literatura regional A, textos sobre la otredad primigenia. Y este libro del 2015, El Dialéctico Itinerario del Ser, que es lo último. Quedémonos ahí, ¿qué encontramos en ese super libro, Hernán? ¿Qué encontramos en este libro? Encontramos una mirada poética a etapas o momentos, hitos en el ser humano. Todo comienza en el libro y probablemente también en la vida de todos los seres humanos desde una perspectiva intrauterina, desde el agua, emerger desde el agua. Luego hay una segunda etapa de entrada al árbol, como se presenta en el texto, y que simboliza y representa la entrada al mundo social. El árbol representa la sociedad con toda su cultura, es una entrada que involucra para todos los seres humanos aprender una serie de cosas, de conocimientos, de habilidades, etc. En una tercera fase hay un tránsito hacia la piedra que representa aquellos momentos en que el ser humano más bien se define y se estructura con una forma particular de ser que le da como la diferenciación entre un ser y otro, digamos, como que se estructura su personalidad y queda más o menos fija. Y la cuarta etapa, que es la antesala de la muerte, que está simbolizada acá con un viaje desde el aire para volver a emerger desde lo líquido, desde el agua, y desde ahí comenzar un nuevo itinerario del ser. Fantástico. Estamos en una cápsula especial de esta Feria del Libro, cuyo eslogan este año es El Leer No Ocupa Espacio, y que organiza la Agrupación de Libreros de Rancagua. Y bueno,
Hernán, estamos hablando de tu obra, de tu trabajo, y yo te quería preguntar con respecto al 2015, que ya se nos va. ¿Qué hechos te gustaría destacar? Bueno, aparte ya destacamos la publicación de tu libro, pero que tengan que ver con tu trabajo como gestor o como escritor. ¿Qué te gustaría rescatar y destacar de este 2015? Sí, yo creo que lo más destacable en términos de las proyecciones que puede tener, porque aún no logramos planificar una serie de acciones que se concreten, pero tiene que ver con la rearticulación de una agrupación llamada Unión de Escritores, que podría permitirnos el 2016, yo creo, que actuar en una serie de áreas ligadas a la literatura y a la cultura en general, que puede ser auspicioso. Va a depender, naturalmente, de si somos capaces de concretar eso, pero creo que eso lo resaltaría. En lo personal, La Unión de Escritores de Rancagua. Unión de Escritores de Rancagua. En lo personal, aparte de haber escrito esto y haberlo logrado editar en tu colección, creo que fue positivo volver a encontrarme con la poesía, porque lo había dejado un tiempo en stand-by y no había logrado concretar este paso de cerrar una obra que en el fondo siempre quedaba abierta, quedaron muchas obras abiertas, habiendo sido empezadas pero no terminadas. Entonces creo que esos dos son los hitos más importantes de este 2015 para mí. ¿Y qué viene el 2016 como escritor? Sí. ¿Estás preparando alguna cosa? Sí, tengo muchas ideas. Dejé pendiente este año, me faltó algo de tiempo y un poco de decisión. El editar un par de obras en Viandante Literario, así que quiero ir por ello, quiero el 2016 concretar y rearticular, darle fuerza a esta editorial de bolsillo. Hay muchas ideas respecto de hacer trabajos con chicos a nivel escolar, pero también trabajar microcuentos, poemas breves en una colección que es de bolsillo. Y que pueda llegar a un público un poco más amplio, digamos. Ah, sí, o sea que estaría como de vuelta esto de la labor inicial de Viandante. Este año tenía muchas ganas de hacerlo, pero nos entrampamos en el camino con otras cosas y lo dejamos relegado, así que, pero voy a insistir con ello. Ya, fantástico. Hernán, usted también aquí, bueno, puede encontrar el dialéctico itinerario del ser, lo puede encontrar aquí en el puesto de literatura regional de Primeros Pasos Ediciones, además de Miedos Urbanos, que es otra obra de él, y también en la agenda antología 2016 está El Morán, también tiene ahí un par de poemas de trabajo, así que para que aproveche y adquiera esto y pueda hasta regalarlo, porque todo esto por supuesto que va a tener una buena acogida a quien usted se lo entregue. Hernán, el libro siendo importante, parece. Ya el año pasado preguntábamos por qué el libro se mantiene. No sé si podemos agregar alguna cosita del libro. ¿Por qué venir a comprar libros? ¿Por qué regalar libros? Porque uno podría regalar cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, los libros yo creo que van a seguir vigentes, independientemente de que hoy día se tengan alternativas digitales para leer. Y no solo se va a mantener vigente porque es bello tener un objeto en las manos y además es funcional porque lo puedes llevar a cualquier lugar, lo puedes abrir cuando quieras, no se infecta de virus, ¿no? Y además tiene algo de romántico, hay un olor ahí de papel, de tinta, hay una versatilidad mayor de viajar de una hoja a otra, etc. Es un acto heredable, un objeto heredable importante. Yo creo que fundamentalmente se va a mantener la lectura, como el eslogan que aparece por ahí en el diario Rancagüino: no importa lo que leas ni dónde lo leas, lo importante es leer, ¿no? Yo creo que a la larga lo importante es eso, ¿no? Lo importante es la lectura, porque lo que desarrolla la lectura en términos de desarrollar inteligencia y capacidad de comprender el mundo y los mundos posibles es una cuestión inigualable. O sea, no hay ninguna otra actividad que te permita desarrollar la inteligencia como la lectura. Así que si se puede hacer además con lectores, o sea, con escritores que son de esta región,
donde hay identidad regional acá, eso es doblemente interesante, ¿no? Claro, porque sí, paralelamente a ese buen acto de leer y desarrollar tu inteligencia, tus capacidades comprensivas, está el acto de construir identidad, de dónde estamos, dónde somos, de dónde venimos. Y los escritores están haciendo un trabajo, no está toda la identidad ahí, porque la identidad está en todos lados, en todas las prácticas del ser humano, pero ahí hay un aporte importante que es bueno explorar. Fantástico, Hernán, agradecerte que hayas estado con nosotros en estas cápsulas pequeñitas, pero igual aprovechamos, ¿no?, de presentarle al autor, que usted conozca y sepa que su obra está aquí y que pueda venir a usted a adquirirla, por supuesto, y disfrutarla luego en la lectura que posterior, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Gracias, espero que todos los proyectos y todas las cosas que se vienen con la UNED y contigo funcionen. Y nosotros así despedimos una cápsula más. Nos vemos en la próxima cápsula en este programa especial de creadores. Chao, muchas gracias.